¿Hace cuántos años, si decíamos Spotify, no se sabía de qué hablábamos? Pues hace eh, 2008, 2008, ah, 2008. Nadie lo conocía. ¡Qué barbaridad! es un es un bebé quién está con nosotros bueno pues está con nosotros Javier Galloso a grandes rasgos pues podemos decir que ha trabajado como director de publicidad en punto radio estoy yo bien esta mañana en punto hombre por aquí radio dicen que buenísima pero si quieres en, que te regalen el oído las prisas las prisas que vamos toda la mañana corriendo y tengo el ritmo eh, también en ABC Ambas del grupo vocento en marketing project manager en Earth, en la actualidad es el responsable de Spotify en España y, bueno, por tanto, coordina los departamentos de finanzas, de operaciones, de marketing, de ventas a nivel publicitario, desarrolla la estrategia de precios, formatos, el producto en general. Y, bueno, según dice, leído yo por ahí, ¿eh? que su función así como en la vida es que suene la música en todas partes. Bueno, pues vamos a ver, Javier Galloso, si suena la música, pero tenemos un tipo de oyente que habrá oído hablar de Spotify, otro que no sabe ni lo que es. <laughs> y otros que vienen a presentar pegas que una es una compañera que tenemos aquí o preguntas pegas pegas María Naya Pertusa buenos días Soy una usuaria media baja normalita bueno de eso nada pero tú. cuando me enteré que venía dije pues yo tengo que hacer unas cuantas preguntas y entonces ya que pues aquí está no, si claro que puedes, sí qué es Spotify mm, pues empezamos por el principio buenos buenos días a todas y todos Spotify es una plataforma de música en streaming que es lo que se conoce como música en la nube que te permite acceder a un catálogo de más de 20 millones de canciones y que bueno pues yo creo que desde el 2008 que lanzamos el producto a nivel eh, Suecia que es el, el origen de nuestra compañía y el 1 de febrero del 2009 en España pues ha funcionado muy bien está funcionando estupendamente bien y como a lo práctico uno se puede porque uno dónde va a comprarlo cómo se hace usuario o se lleva a la frutería lo tengo claro pero lo de Spotify no Cuarto y mitad de, sí. de Spotify, ¿no? Pues tienes diferentes fórmulas. Hablamos de acuerdos que hemos alcanzado con grandes empresas, como puede ser Movistar, con uh -huh. que tenemos unos precios bonificados para, para los suscriptores, para los socios de Movistar. El corte inglés, también te puedes acercar al Corte Inglés. De paso, que vas a la frutería, luego coges sí. una tarjetita de Spotify allí, también unos precios descontados. Y luego, pues la fórmula más clásica es a través de, de la web nuestra, que te puedes eh, suscribir directamente. Bien, ¿y dónde podemos oír esa música? Pues esas son las buenas noticias. La puedes escuchar prácticamente en todos lados, menos en la lavadora, y llegaremos también. <laughs> pero puedes escucharlo, eh, lógicamente, en tu ordenador, que es donde nosotros eh, nos iniciamos. Luego hemos pasado, eh, descargamos de una aplicación en el ordenador. Luego hemos pasado al web player, es decir, no tienes ni siquiera que descargarte una aplicación, tú entras en spotify.com y accedes a toda la música, muy cómodo, y ahora ya hemos dado el salto eh, a, la, a las tabletas y a, y a los móviles, ¿no? que yo creo que ha sido el, el grandísimo salto dentro de Spotify, porque es que estamos ya en todos los, los dispositivos. ¿no? Luego, evidentemente, si tienes un cablecito, pues te lo puedes llevar en el coche. Pues llevar a correr, en fin. Tú que llevas todavía las cajas de CDs que yo he estado en tu coche, María José. Sí, sí. Que llevas o sea, ahí todas que... las cajas, pues hay un cablecito y con eso ya es maravilloso, no te hace falta nada más que el móvil. No, no, si yo estoy pensando hoy que todavía tengo como 400 <laughs> años más de los que tengo. Tengo una compañera aquí en la radio que como no he pedido permiso, no voy a decir su, su nombre, que ha nacido el mismo año que yo. Es como pista, es un año de una excelente cosecha de vino. ¿eh? <laughs> y, me, y ella es, está con el Spotify a todas horas. Para mí... Eh, yo voy con mis CDs, lo saben allá perfectamente. Además, hay unos que me llevan acompañando toda la vida. Entonces, yo, el cambio. No, no lo he hecho, porque no entiendo cómo yo en el coche puedo elegir, por ejemplo, Billy Joel, el otro día que lo puse, que me encanta. A ver, quiero oír Billy Joel. Pues yo, claro, saco mi CD, lo estoy tocando, y esto no lo entiendo. Y sobre todo eh, CDs que no te gustan todas las canciones. No, es verdad que De un cantante te gusta una canción, de otro te gusta otra y no te vas a comprar el CD entero. Pues esto es una, una manera perfecta de escuchar todas las canciones que quieras. Yo tengo claro, mi objetivo está, después de esta entrevista convencerte uh -huh. para que tenemos los CDs. <laughs> bueno, habéis convencido ya a muchos millones de usuarios. ¿Cuántos son en España? Eh, nosotros no damos la cifra desagregada a nivel nacional o a nivel local. Hablamos siempre de cifras globales. Estamos con presencia en 55 países. Ahora mismo, recientemente lanzamos ni más ni menos que 30. Eh, tenemos 24 millones de usuarios registrados y eh, con acceso uh, diario y uh -huh. frecuente. Y luego, uh, de esos 24 millones, 6 millones son premium. Eh, el premium, uh -huh. para que los que aquellos no lo sepáis, es la suscripción, lo que comentábamos antes. Eso soy ¿eh? yo bien pues adelante Naya. tú eres usuario que he empezado antes del programa pero para que los bueno pero yo también soy, soy usuaria? a mí me lo regalaron fue un regalo maravilloso ¿Sí? que he seguido manteniendo con el paso de los años ahora te lo regalas tú ahora me lo regalo yo todas uh -huh. las navidades entonces eh, mi duda era que bueno yo era usuario premium normal con mi cuota normal pero es que también con una de estas ofertas nuevas de movistar Fusion me saldría más barato uh -huh. entonces eh, mi duda era eh, bueno, para darme de alta en esta oferta tenía que darme de baja primero como eh, en mi perfil mm. o lo que fuera de, de Spotify y acogerme a la oferta. Y mi miedo era perder todas mis listas, mis canciones, mis, claro. eh, mis sesiones que ya tenía organizadas después de tres años de, de pagar mi cuota. Y esto que dice Entonces, Javier Galloso? A, Ante ese miedo dije... Lo dejo como está, claro. pero claro, si me puedo acoger a la oferta, pues me vendría estupendo. Pues eh, yo te digo, quítate los miedos porque no vas a tener ningún problema. Eh, has dedicado mucho tiempo a crear tus playlists y no vamos a permitir que, lógicamente, se pierdan. Eh, la oferta de Movistar, lógicamente, o la del corte inglés, son siempre eh, a más a más, como dicen en Cataluña, ¿no? Es para mejorar. De tal manera que lo que haremos será migrar eh, tus condiciones de pago pagarás 5.99 eh, versus 9.99, pero seguirás siendo tu misma usuaria y tendrás todo tu histórico. No tienes ningún problema. ¿Y cómo lo hago? Es decir, eh, a través de e-mail, con, con, porque no hay un teléfono, ¿no? O en, bueno, eh, nosotros llamar. no tenemos un servicio de atención al cliente, nosotros no dejamos de ser una startup, aunque salimos cada vez más conocidos y somos muy populares, pero seguimos teniendo el espíritu de startup y entonces a nivel eh, nacional no tenemos un servicio de call center, de, de, de respuesta telefónica, pero a través de los correos electrónicos de atención al cliente, pues puedes solicitarles la baja de tu cuenta premium si te, te quedan todavía una serie de meses pagados. Pues diles, oye, quiero cancelarlo porque migro. Ahora le están cobrando mes a mes. Y esta, esta es otra historia. Yo antes eh, pagaba la cuota anual, sí. pero este mes la renovación no sé por qué se me ha hecho mensual. ¿Mensual? Sí, y ahora pago mes a mes, cosa que me va a venir muy bien para cuando me dé de baja. Claro. ¿no? ¿Y cuánto pagas mes a mes, mes para saber precios? Eh, 9,90, creo que 990, es. 9,90, sí, exactamente. Uh -huh. Bueno, pues si lo tienes mes a mes, mucho más sencillo, efectivamente. Eh, revocas tu, cancela, tu, tu suscripción mensual y migras ya a Movistar vale perfecto bueno y, y, y ya, por, ya por pedir ¿me, si tú pides cómo, cómo eh, qué cuál es el email al que tengo que o que es atención al cliente o pues es support es su, support okay. eh, como en inglés arroba spotify.com support perfecto. arroba spotify.com por okay. cierto eh, Naya Pertusa como ¿Cómo? Eres como de mi familia. Sí. Mm, yo digo Naya Pertusa aquí, pero ¿quién es Naya Pertusa? ¿Qué le podemos decir a los oyentes? Aunque algunos ya te han eh, oído varias veces. Uy, bueno, pues... Eh, ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta, ¿Qué pregunta, <laughs> ¿qué pregunta más? Eh, yo hago muchas cosas en esta casa, es pero la gente probablemente <laughs> en los micros me, me, me posicione en el Club de Socios de Libertad uh -huh. Digital. Así que si alguien quiere llamar al Club de Socios y hacerse socio, pues venga, voy a aprovechar este claro. momento publicitario y que llamen a 914094002. Eh, y, y, y charlamos un rato. Y si Les dices el con teléfono, el Spotify ya, otra vez y sin prisa, yo. 91409-4002. Claro que sí, es mi alma mater desde hace mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con los soportes un audiovisuales, bustazo, así bustazo, que sí. se te agradece, es una gran profesional. Jessica, ¿alguna pregunta que hacer? Pues sí, porque tenemos el ejemplo de Naya, que está clarísima, que clarísimo que es una usuaria habitual, pero claro, el usuario así, digamos, tipo de Spotify, ¿cómo es? Porque vais viendo la evolución, ¿no? ¿Qué es lo que escucha, qué es sí. música es su preferida? Bueno, pues es que es curioso, porque mmm, al principio se nos calificaba que éramos una, una aplicación pues, solamente para gente joven, ¿no? pero yo creo que no hay nada más genérico que el patrimonio de la música. Uh -huh. eh, decías tú, Bill y yo, el, decíamos uh -huh. el jazz, decíamos música clásica. Entonces tenemos un rango de edades muy muy variopinto. ¿no? Es ciertamente el núcleo de nuestra población, por decirlo de alguna manera, está en torno de 18 uh -huh. a 35 años. Pero eh, cada vez más empiezan a avanzar, eh, bueno, pues eh, gente de más edad también. ¿no? Sí. <laughs> Como es el caso. Bueno, pues. Yo, yo tengo más de 35 también. Pues. No, te lo estaba notando, pero bueno, no quería decir yo nada. Bueno, bueno no, no quiere hablar, pero le vamos a saludar. Vicente Balbaste, que es de prensa de Spotify. Acércate al micro, por favor. Hola, buenas. Bueno, ¿va todo bien? Va todo muy bien. Bueno, pues hasta aquí información a partir de este momento. Seguiremos de, de cerca. Y bueno, bueno, eh, Javier. Los que quieran tener información a través de vuestra página web www.spotify.com. Exactamente. Bueno, pues buena iniciativa y que sepas que has despertado muchas alegrías aquí en la radio, que está en el target de Dan, ¿no habláis así vosotros? Sí, sí, sí. Ustedes sí, sí, sí. vosotros sí, sí, sí. los son sí, sí. pocos de cursi. <laughs> ahí, ¿Eh? ahí, ahí. Hay que me echar ya. <laughs> estamos en el límite no, también. No, no, sí. no, por favor, sí, por vieja, ¿no? <laughs> Qué claro, cosa claro. dice. Así que. Bueno, oye, por cierto, es una iniciativa, ¿de dónde nació Spotify? Es una empresa sueca. Uh -huh. Lo que pasa es que. Es de los, ahí está suecas de los pocos casos paradójicos que han saltado el charco y ahora ya en Estados Unidos tenemos una presencia muy importante también mm -hmm. sí. pues bien pues enhorabuena y gracias por compartir estos minutos un de placer. radio alguien como tú que sé que esta microfonina como dice nuestro querido y admirado federico Jiménez los santos lo llevas dentro del cuerpo es verdad que sí. Javier gallos un abrazo gracias Déjate de historias. Es radio.